Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hollow Knight. ¿Qué me cuesta hacer el saludo, gente? En serio, siempre, casi siempre toso. En fin, estamos en este fabuloso juego que, por cierto, estáis escuchando un poquito de fondo por el micro, así que me voy a poner los auriculares y ya estaría. Muy bien, un juego que me está encantando, la verdad es que es la leche. Yo como quiero ser programador, aunque es complicado, gente, es muy complicado. Es complicado y es fácil, ¿no? Entre comillas, es que depende del punto de vista y depende de lo que se haga, ¿no? Todo puede ser o muy complicado o muy fácil, o más fácil, mejor dicho. En fin, este juego es una maravilla, simplemente. Vale, llevo unas 5 horas y 20 jugadas. No tengo ni idea de dónde estará el amigo que nos da los mapas. Y deberíamos subir. Ahí teníamos una... algo. Aquí no hemos ido nosotros, ¿no? Las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará, nadie saldrá. ¡Oh, es verdad que teníamos...! ¡Mierda! Espérate, ¿yo ahí muero o algo? Me da miedo, ¿eh? Pero venga, venga. Sí, muero. Me lo imaginaba por lo de los pinchos esos de ahí arriba, ¿no? No hacía falta mucho más que añadir. Vale, tenemos un problema, gente. Tenemos el problema de que yo ahora mismo no sé por dónde tengo que ir ni nada. Un momentito, gente. Ah, no, que creía que me estaba haciendo el ordenador un ruido todo extraño, pero no, es fuera, es en la calle. Y me estaba quedando loquísimo. Vale, 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 vale. ¿Qué cojones? Tranquilo, amigo. Deberíamos intentar matarlo. Pero soy un poco cobardica. Soy un poco... ¡Ajaja! Te pillé, amigo. Por cierto, dos golpes solo, ¿eh? Han hecho falta para derribarlo, cuando normalmente son tres. ¿Qué cojones? Que no lo he visto. Me cago en Panini, estamos a un toque y aquí hay un nota de estos tochos, ¿no? ¡No! Bueno, empezamos manco, no lo siguiente. Hace un día que no juego. Esa es mi excusa. Esa es mi excusa. Esa es mi excusa baratucha. En fin, no pasa nada. Estamos con la vida enterita. O sea, no problema. No problema. Esta vez pasamos de él bien, pasado. Y ya está. Muy bien, todo. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Tenemos que cargarnos a nuestra alma, que como digo... ¡Cojones! Otra vez me lo iba a comer, amigos. Nuestra alma... Tengo que comentar... ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Mira, a cagar, amigo. Vámonos. Si es que soy un crack. No, la verdad es que no, pero bueno. Vale, si nos matan otra vez, perdemos el dinerito. Lógicamente, nuestra alma debería estar aquí. ¡Oh, la almita! En serio, es demasiado fácil matarla. Como digo... A ver, voy a bajar un poquito el volumen, ¿no? Vale, perdonad. Vale, yo creo que así. Como digo, es demasiado fácil matar el almita. Es demasiado fácil. Al igual que estos tíos. Pero bueno, esos tíos son normales. O sea, es normal que cueste... un poquito menos. Vale, aquí había algo. Ah, mierda. Había una puerta cerrada. Me cago en Panini. Pues... realmente no tengo ni idea de... qué es lo que tengo que hacer. Estoy totalmente perdidito en este mapilla. Vale, ojito. Me cago en... O sea que si le pego también me explota. Ok, que explota, que explota.
Explota, explota mi corazón. ¡Woo! Vámonos. Estoy mejor de la gargantita. No, de la gargantita, de la tos, ya me entendéis. Es que esto me cago en todo, está cerrado, pero por aquí puedo ir. Te caes, amigo. Vale. Vale, pues mira, hemos descubierto este regalito que nos ha dado nada y menos, pero bueno, algo es, uff, algo. Menos da una piedra, aunque literalmente hemos roto una piedra. Pero bueno, ya me entendéis. O sea, no hay vuelta atrás, ¿no? Por lo que entiendo, ¿no? No hay aquí ninguna palanca que yo no haya visto, que esté todo loco. Es que me cago en todo, pues ahora ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, coleguis? Vale, lo que sabemos. Bueno, por aquí arriba hay algo, no, ¿no? Lo que sabemos bien sabido es que aquí arriba ya no hay nada que hacer. Así que nos hemos quitado una zona, ¿no? Y aquí otra. Así que por aquí arriba nada. Por aquí no se puede ir. Y aquí tenemos al amigo este que me cago en su prima. Voy a pasar de él porque me da respeto el colegui. Aquí tenemos otro, pero claro. No, no. Uno más. No, otro más. Ahí está. No sé por qué me dan bastante respeto los mierdas. Eso. Podemos hacer otra cosa que no he pensado. Y que he pensado ahora mismo. No, pero déjame salir. Bueno, no sé si lo habéis. Bueno, puedo hacer. Ahí está. Vale, me cago en todo, ¿no? O sea, por aquí no. No se puede hacer nada, ¿vale? Pues, ¿qué se le va a hacer, gente? Por aquí nada. Por aquí es la única zona. Podemos bajar, ¿no? O no podemos bajar. Me da a mí que no. Lógicamente. Y aquí está el de esto. Vale, pues vamos a descansar de nuevo. Guardamos. Y ya sabemos que por aquí nada, gente. Ya sabemos que por aquí nada de nada, gente. Así que vamos. No. Vámonos por. Vale. Estamos ahora mismo perfecto. Hay un regalito. Vamos a llamar al ascensor para poder bajar. Porque por arriba no podemos ir, así que mira. Por aquí nada. Y por abajo tampoco, diría yo. Por la izquierda no me acuerdo lo que había. Creo que estaba la. No sé lo que había. Sí, creo que estaba el nota este que me ha afilado el arma. Pero claro. Es que por aquí realmente no hay que ir. A ver, me imagino que el. ¡Ay! El objetivo. Sería, epa, amigo, ir a esta zona, ¿no? O sea, el camino principal creo que es este, es que no hay otro. Por aquí podemos subir. Esto me encantaría abrirlo, un mecanismo con una cerradura simple, o sea, la llave la podríamos necesitar. ¿Y por aquí qué más hay? A ver, quizás a lo mejor sí, es que por aquí también fui. O sea, aquí es donde me salió la cinemática, todo chula. Y aquí está el monumento a Hollow Knight. Así que el caballero Hollow. Que era como el rey, ¿no? Pero esto está cerrado, gente. Allí se podría llegar. Lo veo ahí como una especie de señor. O señora, o yo qué sé qué es eso. Si me caigo no pasa nada y no puedo ir por aquí, lógicamente. Pues lo dicho, o sea, no, no puedo. A no ser que haya algo arriba que no veo. Alguna plataforma y no la veo realmente. No sé cómo ir por ahí.
O sea, tengo que ir por aquí sí o sí. Sí o sí es por aquí. No hay otra. No hay otra. Como veis, ya fui por aquí. Por favor, que se abra la... No se abre la... No se abre eso, tío. Estoy súper perdido, gente. Hay una indicación que hay que ir como arriba. Vale, Isidoro se saca un moco y se lo come poco a poco. Se asemeja a un insecto excéntrico. A ver, el portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia, así como realizar el avance rápido hacia abajo. Lo ves mientras descansas en un banco. Estaba pensando que es que por aquí no se puede ir. Es que no llego, me falta un doble salto o algo. Hola, buenos días, señora. Ábrame. Ábrame y háblame. Ambas cosas. Porque es que no se puede ir hacia arriba. Pero si no podemos... Por aquí tampoco se puede ir. Pues no entiendo nada. No, es que no, de verdad que... A no ser... A ver, dudo mucho que sea así, ¿vale, gente? Dudo mucho que se rompa con esto. No, no se rompe. Nada, hemos gastado... innecesariamente. Pero a ver, si por ahí no se puede y por aquí yo... A ver, campeón, ven para acá. No llego, es que no llego. Es que no llego ahí. Me cago en todo. Ah, mira, es verdad que me los cargo ya de un golpe. Ahí hay una plataforma. Pero, ¿no ves? Una plataforma que dentro de lo que cabe se podría incluso llegar, ¿no? Claro, el problema es... Es un leve momento en el que no puedes hacer esto. Pero claro, en el aire, hasta que no toques el suelo, no lo puedes volver a hacer. O sea que... ¡Ay, que esto se...! Genial. Me cago en todo, tío. Pues era más fácil de lo que... Joder, es que creía que estas estructuras estaban de fondo o algo así, gente. Claro, ahora me cago en Panini. He estado 13 minutos ahí perdiendo el tiempo. Pero bueno, en fin, es lo que hay, ¿vale? Uy, uy, uy. No. Muere, asqueroso. No me gusta el tío ese. No sé si es fuerte o no. Parece que no es muy fuerte. Ahí tenemos uno de los que saltan. Sabía que me la quería liar. Por ahí se puede seguir yendo. Podemos mirar hacia arriba un poquito. Pero parece que no se puede hacer más nada. Da. Bueno, pues vamos a ir por aquí. Uy, uy, uy. Pues sí que hay algo. Por eso iba para acá, para ver si había algo, algún secretillo o algo. Vale, 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 vale. Madre mía, chaval. Al píxel, gente. Al maldito píxel. Oye, señor mosquito, ¿me deja usted en paz o te reviento? ¡Ah! Me cago en todo, mira, aquí está él. ¡Ay, socorrito! ¡Ah, que se ha ahogado! ¡Ah, que pringao! Vale, subimos de nuevo, no pasa nada. Hola, buenos días, señor, ¿qué tal estás? Muy bien, vámonos. El mosquito me sigue a todas partes, ¿eh? Ay, tengo que hacer esto. Vamos, 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 vamos. Que ya sé lo que hay que hacer. Me cago en todo, es que esa cosa... ¡No! Bueno, soy imbécil. No pasa nada. ¿Lo veis? Sí, es que se llega súper bien. Pero creía que había que llegar aquí, justamente aquí,
Y esto no se podía acceder. Creía que estaba de fondo algo, gente. Y mira que está clarísimo, ¿eh? Realmente, o sea, se ve claro. Pero yo no lo he visto claro. En fin. En fin, Serafín. Vámonos por aquí. A ver, tío, sois un poquito pesados, ¿eh? Os reviento. A ver, por ahí abajo creía que se podía ir también, pero bueno, es la única posibilidad es por aquí. Así que, bueno, el señor Gordaco. ¡Muera, señor Gordo! ¡Muera! Madre mía. Es así, gente. Bueno, también es verdad que le he dado golpes de estos potentes. Así que, un respeto. Un respeto. Vale, a ver por arriba qué es lo que hay, porque supongo que no habrá mucho para subir, ¿no? Digo yo. Otro gordito. No, 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 gordito solo no. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cojones! Me has asustado. Ah, mira, aprovecho el bug. No me lo creo. Joder. Qué coraje, pero bueno, en fin, no pasa nada. Escucho a otro. Ahí lo vemos. Ay, creía que se iba a venir para acá. ¡No! ¡Fuera de aquí! Mira, paso de jugármela. Bueno, 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 bueno. Cuidado con este que está. ¿Qué cojones? Me cago en. Ha fallado, amigo. Uy. Su madre. Muérase. Madre mía, ¿no? Los enemigos se complican, gente. Eso mola mucho. Fijaos lo de las lanzas. Que se quedan clavadas. Bueno, luego desaparecen, ¿no? Pero, jolines, mola bastante. Fijaos que ha desaparecido, ¿no? Después de un tiempo. Para evitar cargas o lo que sea. No lo sé, la verdad. Pero con chile, mola un huevote, gente. ¡Ay! A ver, estamos escuchando a un gusanito, gente. Ah, que por aquí no se puede ir. Me cago en... Buena. Y yo, tío, no... Me lo creo. No me lo creo. Váyase, señor Cuesta, váyase. Vale, vamos a ver cómo reventamos a este pringao. ¡Fallaste, amigo! Era mi objetivo. En fin. Por aquí arriba se puede seguir yendo. A ver. ¡Ah! ¡Socorro! Vale, por ahí abajo ya no se puede ir. Así que me cago en los draculines, eso, tío. Los murciélagos, eso me asustan. Me asustan un poquitito. Me cago en. Mira, tío. ¡Uepa! Vámonos. A ver, no son complicados. A ver, espérate, aquí hay algo, no. Vale, pues con cautela. No vaya a ser que muera y no. No hay ganas. Muy bien. Se abren los pilares del averno. Y podemos llamar al ascensor, imagino, ¿no? Me la juego. Yes. Pues estupendo. Por ahí se puede ir. Y la ratilla esta que escucho, gente. Me voy a poner el otro auricular. O sea, ya me lo voy a tomar en serio y todo. Vale, tenemos atajillo. Y esta zona creo que me suena al principio, puede ser, ¿no? Sí. Vale, vamos a subir por aquí mismo.
cago en su prima, colega. Vale, uy, chaval, que apunte me placa, ¿eh? Vale, dinerito gratis. Por aquí va. No, no, no. No, eran dos ya, ¿eh? O sea, ojito. A ver, ¿esto qué es? Huevo podrido. Increíble. Vale, o sea, el ruidito ese era las mierdas esas, tío. Ok, Mackey. Vamos a ir en ascensor. Bajará hasta aquí, imagino. Y ahora me cago, güey. Ahí, ahí, ahí. No, no, más para arriba. Ahí está. Y otro poquito más para arriba, ¿no? O no se puede ya. No, no se puede ir por aquí, ¿no? No, pero veo una cosa a la izquierda. Ah, no, es la palanca esta que le he dado. Es que como brillaba, gente. Y por aquí ya está, vale. Ok, Mackey, pues vámonos por la derecha, que es el único camino que quedaría. Creo. Si no me confundo. Muy bien. Ah, genial, increíble, maravilloso. Otra maldita puerta de estas, tío. Es que además no las veo, que no las veo. O sea, siempre creo que las puedo atravesar o algo. Pero no. Vale, tengo un huevo, he conseguido un huevo. Ah, mira, por aquí se puede ir, gente. Uy, 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 además tenemos un banquito por esta zonita. Genial, vamos para arriba. Vale, se puede seguir yendo para arriba, ¿no? Aquí tenemos a un señor que va a morir. No me lo creo. No me lo creo, lo imbécil que soy. Pero, no voy a utilizar eso porque como estoy cerca de un banquito. Toma, amigo. Y se larga. Muy bien. Muy bien, sigo por... Uy, aquí hay una puerta increíble. Vamos a seguir yendo a por el banquito, que supongo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muérase! No, y me da, ¿en serio? ¡Emboscada! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya! ¡No me lo creo! Que estoy a uno. ¡No me lo... Sí me lo creo, tío, soy un pringao. Creía que me iba a lanzar lanza o algo, pero ese tío no era el de la puta lanza. Era otro y me confundí yo y los monos locos. No pasa nada. No pasa nada. Ahora por dónde hay que ir, gente, por abajo, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco es por abajo, gente. Sí. ¡No me lo creo! Y yo, ¿en serio? Venga, estupendo. No pasa nada, no pasa nada, gente. No pasa nada porque ahora mismo me voy al banquito. A tomarme un descansito y ya está. Buenas. A ver, vamos a... Nada. Iba a decir, vamos a quitar una habilidad, pero realmente no voy a quitar ninguna. Venga, que te den. Tenía un poquito, ¿eh? Que se me pasaba, amigo. No jorobes, ¿eh? Vale, venga, vamos a ello. Hola, señor gordaco. Y llamamos. Vale, yo ya más para arriba, sí, sigue yendo, ¿no? Perfecto.
Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y por aquí. Por aquí era. Qué pringado que soy, gente. Cómo he muerto ahí. La emboscada que me han hecho también. Ay, por aquí no se podía. Es verdad, es verdad. Pero por aquí sí. Es que no lo veo, tío. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Me gustan mucho los ascensores estos, ¿eh? Funcionan. Funcionan muy bien. Aquí estaba el gusanito. Y aquí es donde me he metido yo en la trampita. Ahí está el alma. No me lo creo. Vale, muerto. ¿Qué cojones? Que no lo he visto, cojones. ¡No! Me cago en todo lo cagable. ¡No me lo creo! Me cago en la puta, coño, si he saltado bien, joder. Y yo, en serio, su prima aquí yo. Joder, que no he visto al mierda ese, tío. Joder. La mierda, tronco. ¿Qué ha pasado? Vámonos. O sea que si golpeo. Ahora lo he aprendido eso, ¿eh? O sea que si golpeo. Es que eres tonto, Pablo. Es que eres tonto, amigo. Y yo me cago en vuestra puta estampa de mierda. Joder. Si es que es un mierda este. Venga, va. Ay, señor. Con lo fácil que es y la tontería que estoy haciendo. Nada, paso. Ya está, me los quiero cargar porque... ¡Venga, tío! Buenísimo. Bueno, tengo un poquito de alma, así que guay. Ay, señora. Mira qué fácil, ¿eh? Al menos de momento. Vale, aquí hay una puerta al inframundo, seguramente. Ah, que me ataca el tonto este también. Bueno, pues ya está esto mejor. No. No, me lo creo. Me cago en ti, amigo. Me cago en todo. No, no me lo creo, joder. Sí que me lo creo. Pero bueno, ya está abierto. Si es que era sencillísimo. Su prima, aquí yo, qué malo que soy. Y aquí tendremos el banquito, ¿no? ¡Oh! Y tenemos a Corner Fiel este. El de los helados, ¿no? Antes de inspeccionar vamos a hablar con el amigo. Menudo cambio con esas cavernas retorcidas. La lluvia hace que el lugar parezca triste, pero la arquitectura es simplemente espléndida. Cartografiar un espacio tan diferente es un gran reto, pero uno que he emprendido con entusiasmo. Igual te interesaría comprar una copia de lo que ya tengo hasta ahora. 90, chaval. Este se está poniendo, este se va a forrar al final, ¿eh? Venga, sí, amigo.
Vamos a escuchar a este. Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta, sin otra compañía que tus pensamientos, se te olvida los modales al conversar. Me llamo Cornifer. Pero si ya se presentó, ¿no? Al principio. Y siempre me ha encantado. A lo mejor se ha olvidado, gente. Esta, o sea, aquí el lore, por decirlo de alguna forma, la historia de este juego es como que la gente se va hacia abajo a investigar o a hacer cosas y se va olvidando de las cosas, gente. Así que puede ser que se le haya olvidado. Y siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto eclosioné el huevo, me... del huevo será, ¿no? Me eché a andar y dejé a mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás. Madre mía. Por eso, en cuanto pude, me mudé con mi esposa a Boca Sucia. Eso ya lo sabemos, un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte volveremos a vernos. Cuídate y que vaya bien. Muy bien, a ver, otra cosita. Ambos hemos caminado mucho para llegar a este gran lugar. Mientras estoy aquí debo acordarme de conseguir una o dos baratijas para Iselda. Vale. Sí, es que la Iselda ya sabes que es la mujer, ¿no? Y bueno, como que se enfada un poco, ¿no? Una máquina de peaje con el símbolo... ¡Ah! Venga, sí. ¡Ah, de un banco! No, 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 no. De un banco, no. No, no, no. No voy a gastar 150 en esa mierda porque no la uso. Es cierto que tenemos 1446, ¿no? Y si nos matan, perdemos todo. Pero, no sé, es que no... A ver, que me han puesto eso por algo, ¿no? También te digo. Ahí tenemos a alguien. Ahí tenemos a alguien. ¿Dónde está mi banco? ¿Dónde está mi banco, amigo? Por cierto, claro, yo no puedo ver lo que he investigado. ¿Dónde está mi banco? Es mi pregunta. Vamos a mirar. Buenas. Ah, que me ha dado. Genial. Estupendo. Quiero mi banco ya, gente. El banco estará aquí. Es que me da miedo también entrar por esta puerta tan chuli. Ahora no se escucha nada y me da un mal rollo que flipas. ¿Dónde está mi banco? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Socorro! Puedo huir, vale, puedo huir. Vale, sí, pero puedo huir. Y... Aquí no está el gordaco este. ¡Banco! El banco está para acá. Es que voy a morir, gente, tío. No me mola. Vale, voy, guardo las... Me cago en... Y yo, quiero mi banco. Joder. Estoy a un toque y ahí veo un enemigo, tío. Mira, ah, aquí está aquí el tonto este. Quiero mi banco, a mí me dejas en paz. Quiero mi banco. Es que igual se pone tonto y empieza a luchar conmigo o algo, tío. Ahora hablamos. Cuando yo tenga mi banco. ¿Dónde está mi puto banco, tío? Otro mierda de esos. Por favor, que no me dé. Que no me vea. Vale, atajito, ¿no, gente? Atajito segurito. Vale, yo estoy aquí. Tenemos un banco a la derecha del todo. ¿Qué me estás, container? A la derecha del todo tenemos un banco, supuestamente. Aunque aquí abajo también tenemos un... Vale, voy a ir rapiduti por aquí. Pim, pam, pim, pam. Por aquí supuestamente tenemos un banco, tío. Pero es que lo estoy flipando mucho porque fijaos que el banco está ahí, ¿no? Hola, buenas. Luego hablamos. A ver, aquí está el banco. El banco los cojones. O sea, los cojones. O sea, me estás diciendo que si inspecciono me da... Me otorga el banco. Me estás diciendo eso, ¿no?
Sí, me está diciendo eso. ¿O es un atajo? Mira, tío, a ver. De un banco, vale, de un banco, pero no un banco de... Un banco para sentarse, ¿no? Y ahora sale el banco, ¿no? ¿Qué cojo? Vale, 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 digo, ostras, chaval, que mande. Vale, 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 ya estoy más tranquilo, jolines. Fijaos que esto está ahora todo actualizado. Podemos ir por la derecha, pero no vamos a ir. Así que, venga, vamos a ir primero a ver al... Al caballero este. El todopoderoso, ¿cómo se llama? Sote, el todopoderoso. ¡Ey! Ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante. No quiero que me salpiques. Me ha costado mucho mantenerme seco. Soy Sote, el todopoderoso, un caballero de gran renombre. Y sí, y si decido quedarme seco, eso es lo que va a pasar. Maldigo a esta miserable ciudad. No paran de caer monstruos y agua. Así, no hay duda de la caída de este reino en la ruina. ¿Lo has visto? ¿Los guardias que patrullan la ciudad incluso después de muertos? No hay ninguna virtud en ser demasiado devoto a los deberes de uno. Vale, ya me repite lo mismo. Ok, amigo, el Zota este, el Zoto, o como cojones se llame, el todopoderoso. Este es un mierda de cuidado seguro, o sea... Tiene que ser un mierda que lo flipas. ¡Ay! Buena. Como muera aquí le he jodido, ¿eh? Vale. ¡Ah! Me cago en... ¡No! ¡No! ¡No, no! No me lo creo. ¿He muerto? ¡He muerto! Y yo, o sea, y yo, es que yo soy puto gafe, gente. Es que yo soy puto gafe y ya está. Y ya está, el Zoto este ya se ha ido, ¿no? De aquí. Ok, si es que es un inútil. Me cago, hablando de inútil, es que es mi suerte, gente. Me cago en... Su prima no, lo siguiente. Vale. Vale. Uy, cabezón. Uy, cabezón. Cagar, chaval. Me cago en todo. Me han puesto todo tenso. Vale, antes de ir aquí a la derecha... Yo creo que lo... ¿Esto qué mierda es, por cierto? Yo creo que lo recomendable es ir por la izquierda porque esto ya está más o menos vacío. Sería ir lo más arriba posible, para mi gusto. Además, tenemos un banco ahí arriba también y parece que un monstruo o algo, ¿no? Uy, amigo, para ganártelas. Uy, otra vez. Vale, tenemos un banco supuestamente por aquí, o sea... vale, ahí hay una cosa que se puede bajar, pero no ahora. Escucho ruiditos. Estupendo, pues ya estoy al máximo. Esto lo ponen aquí porque va a haber un boss o algo. ¿Esto qué es? Diario del errante. Estupendo. Vale, me gustaría irme por la derecha, pero está clarísimo. Bueno, clarísimo no sé. Buenas.
Buenas. Ah, es de puta madre, Pablo. Ahí está, hombre. Si es que llegas de un salto. ¡Colegui! Muy bien. Ahí hay pinchos, así que nada, baby. Y aquí no hay un... a ver qué pasa. ¿Un banco? Ojo. Vale, no, creía que había cinemática o algo. Muy bien, descansamos. El de esto se nos coloca. Oh yeah. Y aquí tenemos... inspeccionar. Una máquina con un ciervo. Vale, sí. Creo que sería lo suyo. Tenemos 1100. vale. Que el... la cosa esa es de un ciervo. Creía que era un boss o algo, pero ya veo que no. A ver, ¿qué te cuentas, amigo? Me acuerdo bien de esta estación. Era un trayecto habitual. Aquí se transportaba productos de todo el reino, aunque no se solía enviar muchas cosas al otro lado. Ok. Ansioso por viajar por los ciervo caminos, salta esa plataforma y dame la señal. Vamos a ello, vamos a casita. Estamos aquí en almacenes de la ciudad. Y vámonos para Boca Sucia, casita. Almacenes estamos. Vale, he pasado el... no sabía que se podía pasar, pero lo he pasado. ¡Ay! Muy bien. Pues... vamos a comprar, ¿no? ¡Uepa! Mira quién está ahí. Bueno, ahora hablamos con todos, ¿no? ¿Y esto qué cojones es? No sé lo que he hecho, pero ok. El Salvador Blanco. La doncella se despertó en la oscuridad. Extendió la mano, confusa. Las zarzas afiladas cortaban por todos lados. El ácido ardiente burbujeaba por debajo. ¿Qué pesadilla la había conducido hasta ahí? ¿Qué esperanzas de sobrevivir quedaban? Pensaba que estaba condenada y, desesperada se sentía, hasta que una luz brotó en la distancia. Un brillante punto que rápidamente se acercaba. Sobrevoló majestuosamente las espinas, saltó por encima de las ardientes aguas y se abalanzó sobre la doncella. ¿Esta doncella no será la chica esta que con la que luchamos y luego vimos en la ciudad en el capítulo anterior? Al acercarse, el ser reveló su hermosa forma y sus afilados cuernos resplandecientes. Extendió los brazos hacia la damisela, cogiéndola firmemente. O agarrándola para algunos. Muy bien, o sea, esto es para leerlo de nuevo, ok. Ok. Vale, y aquí no hay más nada. O sea, pues un regalito. ¡Uy! ¿Y ese tío? Hola, buenas. Escuchar. Serema. Peliducho. Empuñas ese aguijón con facilidad. Por cierto, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En el banco de aquí. Simplemente digo que vamos a escuchar al tieso este y a los demás y ahí lo dejo. Si buscas por si hay alguien que no le interese las historias estas, vamos, lo digo. Si buscas pelea, no encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo. Una para los de nuestra especie. Nos veremos allí y así podremos ver qué habilidades posees. Descenderé en breve. Ven a buscarme. Ok. Ok, ¿te Caseto cuentas algo más? Hollow Nest. ¿Qué contrincantes aguardan en sus ruinas? Caseto cuero. Muy bien, amigo. Aquí seguimos teniendo la puerta esta. No hay nadie más por aquí, ¿no? Al parecer parece que no. Y tenemos la puerta esta, una puerta con una cerradura simple. Hemos encontrado ya varias veces lo de la cerradura simple. Cuidado que te caes por el pocito y no tengo ganas. Así que tiene que ser importante lo de la... Papa nada. Marcador de Watermanes me da bastante igual, aunque cuesta solo 100. Y estos de momento me da igual. Igual puede ser interesante en un futuro cuando no encuentres un mapa y todo el rollo. Descansar, ¿vale? Pero yo quería hablar contigo, amigo. ¿No puedo hablar contigo? No, ¿no? Podemos escucharlo, así que vamos a escucharle. Esa encantadora joven ha vuelto con nosotros.
Debo admitir que no apostaba por su supervivencia. Parece que le tiene mucho aprecio a su rescatador, una especie de galán y guerrero. Está entusiasmada desde que volvió. El guerrero debe de haber bajado mientras yo echaba una siesta. ¡Qué vergüenza! Me hubiera encantado conocer a ese impresionante insecto. Creo que soy yo, ¿no? Pero bueno, espero que no te decepcione demasiado nuestra pequeña ciudad, viajero. Aunque ahora es un lugar algo serio, antes éramos mucho más abiertos. La entrada al reino se prohibió hace mucho tiempo, supuestamente tras una gran catástrofe. Se cerraron muchas puertas, pero nuestro viejo pozo sigue siendo una forma de conseguir entrar. Con el paso de los años, muchos usaron el pozo para colarse en las ruinas. Errantes, ladrones, aventureros. Es curioso que pocos vuelvan. ¿Quizás encontraron lo que buscaban? Bah, no soy tan inocente. Sin duda, se los han tragado. Hay muchos peligros en esas profundidades. Exacto, tío. La mayoría de tipos valientes como nosotros venís... Venís a ver la gran capital de Hollow Nest, pensando en saquear sus tesoros, me imagino. Debe de estar llena de ellos. La ciudad está justo en el centro del reino. Pero he oído que las puertas están selladas, así que entrar puede ser complicado. Un insecto se haría rico si pudiera volver con incluso una fracción de las riquezas que hay dentro. Pese a mi edad, solo he visto a unos pocos conseguirlo. Eso dice mucho sobre las peligrosas que deben ser sus calles. ¿Quieres descansar ese banco de hierro en el mejor sitio? Vale. Muy bien. Vamos a hablar aquí con el compi este. Vamos a ver qué podemos comprar. Fragmento de máscara. Estos fragmentos creo que te mejoran o lo que viene siendo la salud, o sea, el alma, ¿vale? O la vida. Te dan una vida más. Así que yo creo que sería interesante. Lo que pasa es que si compro otro fragmento de máscara me cuesta 500. Y otro más me costaría, pues, no sé, 800 quizás el siguiente, no lo sé. Pero por ahí. Esta llave simple me interesa. Y esto... Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras recibir daño. Esto está bastante bien, pero bueno. Linterna de Lumélula. Esto yo creo que sería muy interesante, como ya he dicho, pero antes voy a comprar este objeto. Puesto que tenemos ya el dinero, ahorraremos para esto o para esto incluso. Porque esto de momento es cierto que la deberíamos pillar dentro de poquito. Porque, bueno, respecto a los mapas, hay uno que era todo oscuro, así que sería lo suyo. Pero bueno, la llave esta nos abrirá diferentes puertas y espero que esas puertas que nos abra, pues nos den un dinero mayor a lo que nos ha costado, por lo que serviría la pena, ¿no? Haberlo comprado. Más la aventura, ¿no? Que haya. Entonces, has encontrado un aguijón nuevo. Parece un arma más fina que la anterior. ¡Oh! Es el mismo aguijón, pero está pulido. Y lo ha hecho alguien extremadamente habilidoso. Un aguijón es una extensión de nosotros mismos. Es un instrumento con el que moldeamos el mundo que nos rodea. Es un deber sagrado mantenerlo afilado. Lo siento, no debería haber divagado tanto en eso. Hablemos de Geo. Hablemos del dinerito, ¿no? Vale. Nos dijo el señor que nos mejoró el arma, ¿vale? Que nos la pulió y tal. Nos dijo que necesitaba un fragmento de algo, ¿no? No me acuerdo de qué. No sé si era de máscara, yo creo que no. O de vasija. No sé de qué era. Yo creo que de ninguna de estas dos cosas. Pero bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué hay. A lo mejor aparece un señor o algo, pero no. No, ¿no? Vale, pues vámonos. Pues vamos, no. Lo dejamos justo aquí, 50 minutillos. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo de la serie. Un saludo y hasta más ver. ¡Ah!